Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy les voy a compartir mi rutina de entrenamiento de bíceps. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Bum! Muy bien chicos, chicas, para el primer ejercicio vamos a estar utilizando una barra y le vamos a dar con todo a esos bíceps. Yo tengo una barra plana. Pesa 45 libras, vamos a hacer 12 repeticiones descansando 30 segundos entre cada una de las rondas, solo 3 rondas. Comenzamos. 3, 2, sin balanceo. 1, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uno más y 12. Descansamos 30 segundos para hacer la segunda ronda. Barra de 45 libras. Si no puedes con una barra de 45 libras, las 12 repeticiones, busca un peso un poco más ligero que puedas hacer las 12 repeticiones. Que no sea ni tan fácil ni tan difícil, pero que sí te cueste realizar. 30 segundos entre cada una de ellas, 3 rondas. Me quedan 10 segundos para la segunda ronda. Y se siente ya fuerte. Vamos a hacer solo 4 ejercicios. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con todo que sí se puede, 11, one more, 12, baja lento, controlado, 30 segundos para la última ronda. Se siente súper, súper intenso. Repito, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos que estoy publicando. Además, me ayuda muchísimo a que YouTube lo muestre a muchas personas más. 30 segundos de descanso entre cada una de las rondas. Con la barra vamos a hacer solo 3 rondas, 12 repeticiones. 5 segundos para la última ronda. 3, 2, 1. Con todo, power al máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja lento, 7, 8, 9, 10, 11, una más, con todo que sí se puede. 2, baja lento. Vamos a descansar entre un minuto y medio para buscar las mancuernas que vamos a estar trabajando. Yo voy a trabajar con mancuernas de 15 libras. Igual voy a hacer 12 repeticiones, le voy a dar con todo. Es parte de mi programación, te la estoy compartiendo para que tú también le des con todo. Si no puedes con los pesos que yo estoy trabajando, lo vas a adaptar para que puedas hacer el trabajo que no sea ni tan fácil ni tan complicado. Ya nos vemos nuevamente. Muy bien chicos, chicas, ya tenemos aquí las mancuernas. Yo tengo mancuerna de 15 libras, tú puedes utilizar la que a ti se te ajuste con tal de que llegues al número de repeticiones, que no sea ni tan fácil ni tan difícil. Esto es parte de mi programación. 12 repeticiones, 30 segundos de descanso entre cada una de las rondas. Se vería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se siente brutal, 11, una más, 12. Descansamos 30 segundos para la segunda ronda, me están llamando, ponemos silencio por acá, después del entrenamiento, todas las llamadas que quieran.
alta intensidad con 12 repeticiones, mancuerna de 15 libras. Si tú quieres mucha más fuerza, puedes utilizar unas mancuernas más grandes. En este caso, el trabajo a mí se me dificulta realmente descansando 30 segundos entre cada una de las rondas. Es difícil, ya siento el bíceps súper cargado. 3, 2, esta es mi rutina de bíceps. 1, tiempo. 1, 2, una de tantas, claro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, brutal, 10, 11, una más y 12. Descansamos, últimos 30 segundos para pasar al siguiente ejercicio, que va a ser chin-ups. Vamos a hacer 3 rondas de 7 chin-ups. Me gusta muchísimo. Al ancho de tus hombros, un poquito más cerrado, un poquito más abierto, no pasa nada. Cuando estoy trabajando, me gusta mucho incorporar también el peso corporal entre cada una de las rondas o en el entrenamiento. No solamente le meto las pesas. 5 segundos para la última ronda. 3, 2, 1. Última ronda con todo, que sí se puede, ya sabes. Antes de hacer la última ronda, ya sabes que te tienes que suscribir al canal para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos. Y además me ayuda muchísimo porque YouTube así se lo muestra a muchas más personas. A darle con todo, que sí se puede. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una más. Tú dices 15 libras, eso no es nada, pero yo siento full intensidad en los bíceps. Full. Hemos terminado la tercera ronda de este trabajo, nos vamos a las barras a hacer chin-ups, así que ya nos vemos. Suscríbete al canal mientras que descansas un poco. Muy bien, chicos, siguiendo con la modalidad del entrenamiento de bíceps, vamos a hacer 3 rondas descansando 30 segundos entre cada una de las rondas con contador, mejor así para no pasarte. Si no tienes el contador, pues no pasa nada, los cuentas mentalmente, así te concentras más. 7 repeticiones de chin-ups, extendiendo los brazos por completo o los codos por completo y pasando la barbilla por encima de la barra. Se vería así. Vamos a ver si... 3, 2, 1, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Descansamos 30 segundos entre cada una de las rondas y hacemos las 3 rondas. Mis 30 segundos comienzan ahora. Se siente súper fuerte, bastante intenso el entrenamiento. Me quedan 2 rondas de aquí y después nos vamos al siguiente ejercicio, que es con una mancuerna de 35 libras, 12 repeticiones. 10 segundos para la segunda ronda. Recuerda, pasa la barbilla por encima de la barra y extiende los codos siempre por completo. El ancho de las manos ahorita vas a colocarla al ancho de tus hombros, un poco más abierta, un poco más cerrada, no pasa nada. Recuerda suscribirte y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún entrenamiento. Segunda ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Descansamos 30 segundos. El tiempo de descanso es muy importante para la tercera ronda. Solo así vamos a conseguir la intensidad que estamos buscando en este entrenamiento. Una ronda y un ejercicio más y habremos terminado el entrenamiento del día. Si tienes alguna duda, ya sabes que me la puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. Siempre estoy atento a responderlas todas.
Y en Instagram estoy como Dimitris. Ahí también me puedes dejar todos los comentarios que sean necesarios. Va a estar respondiéndote a la mayor brevedad posible. Ya sabes, con todo que sí se puede. Última ronda. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, la 7, 7. Vamos a descansar un minutito mientras buscamos la mancuerna para hacer el resto del trabajo. Mientras tanto, tú te vas a suscribir aquí abajo, vas a activar todas las notificaciones y ya nos vamos a ver, ¿ok? Muy bien, chicos, chicas, continuando el trabajo, ya tenemos la mancuerna de 35 libras para hacer 12 repeticiones, tomándola por debajo por una sola parte de la cabeza, extiende los codos por completo y luego la elevamos con las palmas así. 30 segundos, 12 repeticiones entre cada una de las rondas. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos 30 segundos entre cada una de las rondas. Ya nos quedan solamente 2 rondas. Este curl de bíceps lo siento brutal en los bíceps. Cuando subo, siento la pelota como se aprieta. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo sientes tú el trabajo. Si tienes dudas, sugerencias, también me las puedes dejar aquí abajo en Instagram. Aparezco como Dimitri, siempre atento a responder todos los comentarios. 20 segundos para la segunda ronda. Tiempo de descanso, súper importante, pues colocar un contador o contarlos mentalmente. 1101, 1102, 1103, así hasta que llegues al 30. O como tú puedas contar. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta sí me está haciendo sufrir. Me queda una sola ronda para darle con todo. Y una red más de ñapa, por si acaso. Te recuerdo, 35 libras, 12 repeticiones, 30 segundos de descanso entre cada una de las rondas, 3 rondas. Hicimos curl de bíceps con la barra de 35 libras, luego con mancuerna de 15 libras, luego con el peso corporal, chin-ups y por último este ejercicio. 3, última ronda, 2, con todo que sí se puede, ya sabes. 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uno más, 13. Hemos terminado el entrenamiento de bíceps del día, siento los bíceps full congestionados. Ya nos vemos, dame un minuto de respiro. Muy bien, chicos, chicas, terminamos mi entrenamiento de bíceps. Espero le estés dando con todo en casa también. Si tienes dudas, preguntas o consultas, me la dejas saber todas aquí abajo en los comentarios. Recuerda que en Instagram estoy como Dimitrix. Ahí estoy muy atento siempre a responder todas las preguntas, dudas y sugerencias. Ya sabes, si no pudiste realizar alguno de los ejercicios que tienes aquí con el peso que estábamos haciendo, el peso de 35, las mancuernas de 15, puedes disminuirlo si el peso es muy ligero. Puedes subirlo, lo más importante son las 12 repeticiones entre cada una de ellas, 30 segundos de descanso,
y le das con todo. Eso es súper importante. También súper importante que te suscribas al canal, actives todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Boom!